pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Gloria a Él, en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Todos sabemos que Jesús resucitó y pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos en diferentes ocasiones. Dejó de instrucciones que fueran a transmitir la buena nueva a todo el mundo y finalmente ascendió a los cielos. Esta parte siempre ha quedado muy clara, sin embargo, no es como que los apóstoles salieron a evangelizar inmediatamente después de que Jesús ascendiera. De hecho, hicieron todo lo contrario. Se escondieron en una casa y estaban ahí muertos de miedo. Esto es porque en ese momento las autoridades estaban buscando a cualquier seguidor de Jesús para encarcelarlos e incluso hasta matarlos. Tuvo que pasar algo extraordinariamente impactante para que los apóstoles decidieran salir a cumplir su misión. Justamente en el momento en el que iba a ascender, Jesús le dijo a sus discípulos que se iba porque iba a enviar al Paráclito y que Juan había bautizado con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Efectivamente, ninguno de los discípulos entendían lo que decía Jesús. Así es como pasaron 10 días desde la Asunción y 50 días desde que había resucitado y estaban todos en una casa cuando se abrió de un fuerte viento la ventana, entraron lenguas de fuego y se pusieron sobre sus cabezas. Ese fue el Espíritu Santo, quien llenó a los apóstoles de valor y los motivó a salir a predicar. Fue en ese momento en el que Pedro y los apóstoles salieron y comenzaron a evangelizar a todos los que estaban afuera y a compartirles la buena nueva. Muchísimas personas comenzaron a creer ese día y comenzaron a bautizarse. Sin embargo, muchas personas también los juzgaban de que estaban ebrios. Y fue así como comenzó todo. Pero esto no es lo único interesante en esta historia. Sí, había muchas personas reunidas en la ciudad ese día, pero no era un día cualquiera. Y esto es porque el origen de Pentecostés, Pentecostés viene de quincuagésimo, ya que pasan 50 días o 7 semanas entre el domingo de resurrección y la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, originalmente era una fiesta judía llamada Shavuot,
la cual conmemora la entrega de las tablas a Moisés en el monte Sinaí. Pero aparte de todo esto, también es un día en el que se conmemora mucho por las cosechas, día de regocijo y de dar gracias. O sea, era algo así como uno de los festivales más importantes del año, ya que iban muchísimas personas para las fiestas de las siete semanas. Y ese es el mismo día en que el Espíritu Santo actuó. Así que cuando digo que los apóstoles salieron a predicar a todas las personas que estaban ahí, realmente me refiero a que no eran unos cuantos. Me refiero a que estaba atascado. Más atascado que el metro en plena hora pico. Y cuando los apóstoles comenzaron a predicar, pues no era como que empezaron a hablar en inglés y todos empezaron a entender mágicamente. Estamos hablando de que había personas de todo el mundo y todas las personas tenían un lenguaje diferente. Sin embargo, el Espíritu Santo logró hacer que el mensaje de todos los apóstoles llegara a cada escuchante en su propio idioma. Es decir, si yo diera el mensaje en español, el Espíritu Santo lo traduce en tiempo real para que un estadounidense lo escuche en inglés, un brasileño en portugués y un francés, pues en francés. Esta es otra de las razones por las que los que estaban en la fiesta de Pentecostés comenzaron a creer y bautizarse. Así que la fiesta de Pentecostés es el origen de la iglesia, ya que es donde se comenzó a difundir la palabra de Dios en todo el mundo. Después de esto, los apóstoles comenzaron a dividirse y a compartir la buena nueva por todo el mundo. Y de todo esto es de lo que habla Hechos de los Apóstoles. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 en total. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. He sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir.
El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Cada día, en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? ¿Cuándo y por qué debo bautizarme? Si era de otra religión, ¿tengo que bautizarme? Siendo cristiano, ¿puedo bautizarme varias veces? ¿El bautismo me da la salvación? El bautismo es un mandato para ser obedecido por los creyentes. Antes de ascender Jesús al cielo con el Padre, mandó a hacer discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por lo tanto, si eres discípulo o cristiano, debes bautizarte. Sí, es un mandato, pero ¿qué es el bautismo? Es una declaración pública de nuestra fe y salvación en Cristo. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. El bajar al agua simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y sepultura. El subir del agua simboliza nuestra resurrección a una vida nueva. ¿Cómo debe ser mi bautismo? Al referirnos bajar al agua, esto es por inmersión, más claro, sumergir. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. En algunos casos, se hace por aspersión, rociar con agua, dependiendo de la circunstancia. Ejemplo, una persona que esté enferma y que quizá no pueda dejar su cama, se bautizaría por aspersión. ¿Cuándo y por qué debo bautizarme? Una vez que ya has creído y recibido a Jesús en tu corazón,
puedes bautizarte. El bautismo es un mandato que debe ser cumplido por cada hijo de Dios. Incluso Jesús fue ejemplo, ya que fue bautizado por Juan el Bautista. Mateo, capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces, ¿bautizar a un bebé es correcto? El bautismo es una declaración pública de fe y de nuestra salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, un bebé no estaría haciendo esto, debido a que aún no es consciente de lo que hace. Incluso Jesús no se bautizó siendo un bebé. Si era de otra religión, ¿tengo que bautizarme? Claro, puesto que pudiste haber sido bautizado de bebé y no haber estado consciente de esto, o pudiste haber pertenecido a una religión con una doctrina totalmente diferente. ¿El bautismo me da la salvación? El bautismo no es un requisito para ser salvo, sino el resultado de que ya eres salvo. Hechos, capítulo 16, del versículo 30 al versículo 33. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El versículo 33 indica que toda la familia creyó, no solo el carcelero. Primero, para ser salvos, creyeron. Después, se bautizaron para dar testimonio de su fe. Siendo cristiano, ¿puedo bautizarme varias veces? Hasta este punto hemos visto qué es el bautismo. Es un testimonio público de fe y de nuestra salvación. El volver a bautizarnos varias veces significaría que no tuvimos la convicción de nuestra fe y testimonio. En resumen, el bautismo no nos salva, tampoco es un paso hacia la salvación, sino un testimonio público de nuestra fe y de que ya somos salvos. El bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en santidad. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. Al aceptar a Cristo, nos identificamos con Él en su muerte, sepultura y su resurrección. Así que, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo somos personas nuevas. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban.
la Santa Cena. La Biblia nos enseña que hay dos ordenanzas dadas por el Señor, el bautismo en agua y la Cena del Señor, o sea, la Santa Cena. Esto ya se celebraba en el Antiguo Testamento, pero con el nombre de Pascua, la cual viene de una palabra en hebreo que quiere decir pasar por alto, gozo y alegría. Los israelitas tenían instrucciones detalladas para celebrar la Pascua. Debían matar un cordero por familia. El cordero debía ser sin defecto. Tenían que impregnar la sangre de cordero en los postes y dinteles de las puertas de sus casas, entre otras instrucciones que podemos ver en Éxodo capítulo 12. Esta fiesta tenía como propósito el recordatorio de haber sido libres por el Señor con mano poderosa de la esclavitud de Faraón en Egipto. Pero ahora la Biblia nos enseña que tenemos un mayor pacto con mejores promesas de parte de Dios. Por eso la Iglesia de Cristo hoy en día ya no celebra la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua, ya que Él, como Cordero, murió por nosotros. En el Nuevo Testamento el Señor estableció que celebráramos la Santa Cena como recordatorio de su sacrificio por nuestros pecados. Ese es el verdadero significado de la Santa Cena. Pero ¿por qué ahora se usa pan y vino y ya no un cordero como antes? Pues Jesús, antes de morir en la cruz, se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua tal y como se celebraba en el Antiguo Testamento, pero esta vez incorporó pan y vino, y de esa manera se estableció un pacto nuevo para nosotros. Al tomar la Santa Cena es necesario que tomemos en cuenta varias instrucciones que están escritas en la Biblia, entre las cuales tenemos que se debe hacer en memoria del sacrificio en la cruz que hizo el Señor. Se debe discernir el cuerpo del Señor, es decir, que no solamente es una ceremonia física, sino un acto espiritual que debemos estar conscientes al hacerlo. Participar dignamente no significa que debamos ser perfectos para participar de ella, sino que debemos reconocer nuestra condición de debilidad y pedirle ayuda para evitar ser juzgados por el mundo y no ser acusados por el diablo. No debe ser un rito. Esto pasa cuando no entendemos lo que estamos haciendo, pero de igual manera lo hacemos por costumbre. La Santa Cena no debe ser una costumbre. Se debe hacer constantemente. Aunque la Biblia en realidad no dice cada cuánto se debe hacer, sí indica que lo debemos hacer constantemente. Al participar de la Cena del Señor, también obtenemos beneficios tales como tener vida eterna en nosotros mismos, tener comunión con Dios, el que nos dé fortaleza, salud y vida, a no ser juzgados por el mundo, a tomar la imagen de Dios y a mantener el poder de la salvación. En conclusión, la Cena del Señor es un banquete, es una fiesta de liberación y bendición para el pueblo de Dios, para ponernos a cuentas y buscar la comunión con Él. Por lo que debemos participar solemnemente y a la vez gozosos de que nos haya dado la oportunidad de recibir tal bendición por medio del sacrificio del Señor en la cruz. En esta lección usted aprenderá acerca del credo apostólico y el significado de sus palabras. Además, usted descubrirá por qué el credo es tan importante. En esta lección presentamos el credo apostólico y al final de este usted sabrá qué es un credo, quiénes fueron los apóstoles y por qué el credo apostólico es tan importante para los cristianos. La palabra credo es una palabra inusual. Comúnmente no se utiliza. Viene del idioma latín. La palabra latina credo significa yo creo. Un credo es lo que usted cree. Sin embargo, es más que eso. Por ejemplo, usted cree que la tierra es redonda, que el agua moja. En fin, usted cree muchas cosas, pero usted no llamaría a todas estas su credo. Un credo es una creencia que hace diferente su vida. Afecta la forma en la que usted actúa y también lo que usted dice. La palabra credo no solo se refiere a creencias que usted tiene en su corazón. También se puede referir a una declaración escrita de lo que usted cree. Los cristianos tenemos muchas creencias o declaraciones de fe, escritas y no escritas. La más conocida de todas ellas es el credo apostólico. Ya sabemos lo que es un credo. Es una declaración escrita de lo que creemos. Ahora la pregunta es,
¿Quiénes son los apóstoles? En los días de Jesús, la palabra apóstol significó alguien enviado. Por ejemplo, un apóstol pudo haber sido un mensajero enviado por un rey, con un mensaje que él quería que su pueblo conociera. El rey enviaría a sus apóstoles por todo su reino para anunciar este mensaje. Jesús escogió a 12 de sus seguidores para ser sus apóstoles. Algunas veces nos referimos a ellos como los 12 discípulos. La palabra discípulo significa seguidor. En ocasiones, Jesús los envió a las aldeas que él había planeado visitar para que hablaran con la gente acerca de él, preparándolos así para su llegada. Cuando Jesús volvió al cielo, él quiso que los 12 discípulos continuaran siendo sus apóstoles. Él les encomendó llevar su mensaje a todo el mundo y les prometió que Dios estaría con ellos. Dios se encargó de que llevaran el mensaje correcto y de que no cometieran errores cuando predicaron y escribieron lo que Jesús dijo e hizo por nosotros. Ellos escribieron esas cosas en la sección de la Biblia llamada el Nuevo Testamento. Los 12 apóstoles no escribieron el credo apostólico, sino que este fue escrito después de que ellos murieron. No obstante, se llama credo apostólico porque es una declaración de algunas de las creencias que ellos enseñaron en la Biblia. Creemos lo que los apóstoles dijeron y escribieron. Cuando recitamos el credo apostólico, revelamos lo que creemos. Hay dos razones por las cuales este credo es muy importante para nosotros los cristianos. La primera razón es que es de gran ayuda saber de memoria esta corta declaración de nuestras creencias. Alguien querría saber lo que usted cree. Algunos cristianos pueden tener dificultad al responder. Creemos las cosas que están escritas en la Biblia y probablemente no podemos recitarla toda. También puede ser difícil tener todas las creencias acerca de Dios en un orden apropiado. No necesitamos recitar toda la Biblia. Tenemos el credo apostólico. Es corto y fácil de memorizar y aprender. Es un resumen de nuestras creencias cristianas. Da una buena respuesta a la pregunta. ¿Qué cree usted acerca de Dios? Hay otra razón por la que el credo apostólico es tan importante para nosotros los cristianos. Es una oportunidad para agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Sabemos que estamos unidos por nuestras creencias. Dios nos ha hecho una sola familia. Compartimos el mismo credo, es decir, las mismas creencias acerca de Él.